Está a punto de comenzar el combate de gimnasio. Cada entrenador usará 3 Pokémon. Cuando todos los Pokémon del retante o los del líder de gimnasio no puedan seguir, el asalto habrá terminado. Durante el combate, solo al retante se le permite cambiar de Pokémon. Muy bien, Ash. ¿Listo? Ya lo creo. Como primer Pokémon, yo elijo a Slakoth. Slakoth, ¿eh? Me encanta. ¿Listo, Pikachu? ¡Pikachu! Veamos qué resultado dan tus esfuerzos, ¿no, Ash? Ahora voy a enseñártelo. ¡Pikachu, rapidez! ¡Lo he esquivado! ¡Nunca lo hubiera esperado! ¡Pikachu, bola sombra! ¡Esquivar y cola férrea! ¡No puedo creerlo! ¡Ningún ataque de velocidad de Pikachu le hace nada! ¡Bien hecho, Slakoth! ¡Eso para que aprenda! ¡Increíble! ¡Pikachu no ha conseguido terminar ni un solo ataque! ¡Slakoth, poder oculto! ¡Pikachu está totalmente rodeado! ¡Pikachu, usa rayo para liberarte de ellos! ¿Estás bien, colega? Vaya, no sabía que poder oculto pudiera usarse así. ¡Qué horror! Los ataques de Ash han fallado completamente. Pues claro, por eso Norman ha empezado con Slakoth. ¿Qué quieres decir? Ya sabéis que a Ash le gusta empezar los combates lanzando algunos ataques de velocidad, ¿no? Sí. Casi siempre funciona. Eso hace que un adversario normal logre despistarse y de esa forma Ash se hace con el control del combate. Pero con Slakoth no sirve. Da igual los ataques de velocidad o de fuerza que use Ash, Slakoth siempre consigue esquivarlos. Y es precisamente esa habilidad lo que le permite a Norman luchar al ritmo que a él le interese. Por eso Slakoth es el Pokémon perfecto para empezar un combate. Has dado en el clavo, Brock. Bien dicho.